Bienvenidos a una nueva video reacción de Tyron Reacts. Bienvenidos catadores del buen freestyle. Bienvenidos catadores del buen rap. Pues gente, bienvenidos a una nueva video reacción. Bienvenidos mis catadores del buen rap. Hice una transmisión en vivo el día domingo de la que me impresioné porque hubo... Llegué al tope de 100 si no me equivoco. Me informaron por ahí, yo no sé muy bien, no sé manejar muy bien esto de las transmisiones en vivo aún, me falta mucho. No sé, déjenme en los comentarios a qué días o cada 100, por ejemplo, en 800 suscriptores quieren que transmita en vivo, que haga un especial de transmisión en vivo en 800 suscriptores, o que lo haga una vez a la semana, depende de ustedes, yo creo que sería cada 100. O sería bueno también para irme acostumbrando a esto de semanal, no sé, depende de ustedes, déjenme en la caja de comentarios cuántas veces quieren que transmita, cada 100, cada 200, cuando llegue a 1000, semanal, una vez al mes, lo que sea. Recuerden que el canal de ustedes. Y en esta ocasión, gente, vamos a estar video reaccionando a Rebecca Lane. Sí, señor, a Rebecca Lane. ¿A qué creen esto? Llamado Versos Tristes. Gente, de aquí Tyron Reacts les dice: suscríbanse, gente, suscríbanse. Denle like al video si les gustó, si no el dislike, como siempre digo. Y díganme en qué puedo mejorar, qué puedo hacer por el canal para que sea un poquito más lindo. Como ven, aquí atrás está algo verde. Espero que funcione, si no, se arranca. Tyron Reacts, Rebecca Lane, Versos Tristes. Tremenda capa. ¡Vamos! No olviden que el link del video de Rebecca Lane, o sea, el video, y redirigirlo de frente al canal de Rebecca Lane, lo van a estar encontrando en la descripción de mi video. Vámonos allá, esto llamado Rebecca Lane versus Tristes. 3, 2, 1. ¡Pa, pa, pa! ¡Fuego, Rebecca Lane! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Vamos allá! Un poco dark, ahí comenzamos un poco profundo con lo visual. El barrio, como siempre destaco, el barrio de fondo, siempre ponen el barrio de su país. Vengo de la frustración de un escenario donde soy un espectáculo que no cobra salario. Yo no tengo disco nuevo, ropa nueva, fotos bellas, solo yo y mis penas, público que me condena. Yo quiero que sepan que soy imperfecta y mis contradicciones pesan y me duelen más a mí que a nadie. No soy culpable de mi lengua como sable, a veces mis palabras arden y más arden cuando salen, porque saben que son lava y son piedra, y aunque a veces duelen, por lo menos son sinceras. Dámelo. Poesía es el fuego de mi hoguera, y con el carbón que queda en la pared dejo mi huella. Son estrellas en el mar de la miseria. Las memorias que navegan por mi cosmos porque no tengo fronteras. Tristes canciones para tristes eras. Dámelo. Hace 15 años éramos felices. Hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Hace 15 años éramos felices. Hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Tristes canciones para tiempos infelices, emociones sin matices, solo yo y mi abecedario, cartas sin destinatario, coros que nadie ha escuchado, un testamento con lo que he superado, no he borrado de mi mente los golpes que me han dado, y el dolor que tuve es el que me ha enseñado, pero no quiero aferrarme a las heridas del pasado. Dámelo. Porque la vida es un suspiro y el tiempo implacable, y así como he sufrido también he sido miserable. He sido tanto víctima como he sido culpable. El guión de mi novela no ha sido lamentable. Y aunque la depresión a veces duerma en mi cama, en la mañana se despide con el sol en mi ventana. Las nubes de mis ojos llueven sobre mis montañas, y los ríos de mi canto lloran palabras del alma. Hace 15 años éramos felices. Hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Hace 15 años éramos felices. Hace 20 años éramos felices. El dolor es momentáneo y con el paso de los años solo quedan cicatrices. Camino recto hacia dirección incierta, siento el peso de este abrigo lleno de melancolía. Este verano que parece tan invierno me dejó vacío el pecho, ya no tengo melodías. Apenas estos versos tristes que convoco para no sentirme sola en esta ciudad que es tan fría. Si me preguntan la razón por la que escribo, les respondo que es para sentirme viva todavía. Oh, man, Rebecca Lane.
preguntan la razón por la que escribo, es para sentirme viva todavía. Eso. Ese es el secreto de la mayoría de rappers, de cantantes. Oh, pues bueno, ¿qué fue esta obra de arte? Fue muy poético. Yo sé que siempre digo que el rap es poético, pero esto fue más allá de lo poético. Creo que fue que la inspiración a Rebeca Lane la agarró justo con el lápiz en la mano y dijo, tengo que soltar esta bomba. Y esta bomba la soltó, a ver, por aquí tengo la fecha. Ojo, fue este año, fue el 4 de junio de este año, o sea, en plena pandemia, o sea, la gente se la debe haber tripeado recontra bien, porque es como muy profunda, habla un poco de que el rap la salva, de este mundo triste, infeliz, bueno, eso es lo que ella escribe, ¿no? No, no creo que sea así, no sé si estará triste o está pasando por momentos, uno nunca sabe si el artista solamente lo escribe porque le vino la inspiración, o porque simplemente quiso escribirlo, o porque está pasando momentos así, lo plasma en lo que es la música, el rap. Pues bueno, Rebeca Lane, miren lo que hizo. O sea, habló como que del pasado, un poco de cuando fue niña y cómo fue superándose y de cómo el rap fue ayudándola a crecer no solo mentalmente, sino también físicamente, teniendo esa actitud de mujer luchadora, porque aunque no crean, el rap te hace tener una actitud retadora, luchadora ante los problemas que nadie más quiere enfrentar. Y pues qué bueno, de verdad, que haya plasmado eso para que las demás personas agarren y digan, mira, ella también salió al frente con el rap, yo también lo puedo hacer, porque por ahí leí un par de comentarios donde había chicas que comentaban, yo también hago rap y que me gusta cómo lo plasmas, que yo también soy mujer y en este mundo de patriarcado, no sé qué, o sea, todos sabemos que Rebeca Lane pertenece a un movimiento, pertenece al movimiento feminista, que para mí está excelente, porque de verdad que sí, hay muchísimo machismo, pleno 2020 y es lamentable, pero es un tema muy aparte, el cual tocarlo se tendría que tocar con pinzas, de verdad, porque es un tema muy polémico. Hablando de la canción, es aparte de Rebeca Lane, o sea, no es que canta mal, o sea, Rebeca Lane es entonadísima, te imaginas, papá, lo que puede hacer al costado de una persona entonadísima también, o sea, hace locuras, creo yo, en el beat. De aquí, Rebeca Lane, un abrazo, me encantó tu música, fue más como que profunda, por eso me viste como que pum, cabeceando, fue como un boom bap ahí dentro mío, un andar y venir de emociones bajas, fue como que estaba analizando cada cosa, y quiero que me expliquen, porque dice, hace 15 años éramos felices, o sea, se refiere a ella hace 15 años, se refiere a ella hace 20 años cuando era una niña, o sea, como que veía el mundo mejor, veía el mundo del lado del niño como que más más tranquilo, más como humilde, más como que aprecia las cosas, las cosas, los detalles más pequeños, como, qué sé yo, estar con tus padres, la familia, hasta que creces y ves otro mundo. Me imagino yo que se referirá a eso, no sé si lo habré entendido bien o mal. Pero gente, esto fue todo de parte de Tyron Reacts, esto fue reaccionando a Rebeca Lane versus Tristes, espero que les haya gustado. No olviden de comentar a qué canción quieren que yo video reaccione, no olviden de comentar qué día quieren que yo transmita, no olviden de dejarme su buena vibra, gente, por favor, de corazón les agradezco. Esto fue una video reacción más de Tyron Reacts, gracias a mis catadores del buen freestyle, mis catadores del buen rap, gracias por darse la vuelta en un video nuevo. Vámonos con todo, Tyron Reacts versus Tristes, Rebeca Lane.